Frena de Eso Noticias. Gracias por venir a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Queremos informarle en la mañana de hoy que los trabajadores que laboran con la empresa Minera Panamá y que se encuentran laborando en el proyecto Cobre Panamá, esta empresa es una filial de FIC Quantum, Minera Panamá, han decidido unánimemente enfrentar los conflictos que esta empresa viene dándole a ellos que están laborando en esa empresa. Entre ellos, los problemas de persecución que hay en el proyecto, hay un régimen de terror que esta empresa implementa contra los trabajadores. Hace menos de 15 días los trabajadores decidieron paralizar sus labores en exigencia del cumplimiento en función de los campamentos que la empresa tiene que darle a ellos, porque es un proyecto que se encuentra en área inhóspita, y además firmaron un acuerdo en el que la empresa y el Ministerio de Trabajo y el propio Ministro de Trabajo, firmante del acuerdo, indicaban que no iba a haber represalias. En medio de todos estos días de carnaval, la empresa ha procedido a despedir a cientos de trabajadores en represalia a la acción que cometieron en función de reclamar sus derechos. En el día de ayer, en hora de la noche, en asambleas generales de estos trabajadores, se decidió volver a paralizar las labores en exigencia del cumplimiento del acuerdo firmado y que mejoren las condiciones de trabajo en que ellos se encuentran. Ayer, en medio de la visita que realizaban dirigentes de Suntra en el proyecto, pues los trabajadores en asamblea tomaron esa decisión y debemos anunciarle al país que hay 8 dirigentes de Suntra junto a los trabajadores en la acción que han tomado. Debemos decirle también que la empresa minera, como parte de la represión, ha cortado la señal de los proveedores de telecomunicación. Me refiero a Cable & Wireless, a Movistar, a Claro. Los trabajadores están incomunicados en este momento. Es un acto arbitrario e ilegal que esta empresa comete cada vez que hay un conflicto generado por ellos mismos. Y en estos momentos los trabajadores y los dirigentes de Suntra que están en el proyecto están incomunicados. Hacemos responsable a la empresa Minera Panamá, filial de FIC Quantum, y hacemos un llamado al ministro de Trabajo, que firmó el acuerdo pasado y que era garante que no se iba a tomar represalia contra los trabajadores, a ponerle orden a esta empresa. Esta es una empresa que ha clavado una colonia en el territorio nacional, donde impone sus leyes, donde trae cualquier cantidad de mano de obra extranjera. Hemos denunciado en varias ocasiones públicamente que en muchos de estos casos se trata de trata de blanca, valga la redundancia, y aquí no se abren investigaciones serias contra esa situación. Hay trabajadores de nacionalidad filipino, como hay peruanos y hay sudamericanos, y no se saben en qué condiciones los mismos se encuentran en el territorio nacional. Calculamos que más del 40% de la mano de obra en ese proyecto es de extranjero. Esto con complacencia de las autoridades, tanto de trabajo como de migración. En la noche de ayer, el compañero Reinaldo Garcés nos informó, casi a medianoche, que un grupo de sicarios contratado por la empresa a nombre del Sindicato Amarillo y Unidad de la Policía Nacional se apersonaron al lugar donde ellos estaban reposando y trataron de agredirlos con armas en mano. Así que yo responsabilizo a Minera Panamá de la seguridad y la integridad física de los dirigentes de Suntra. Esta acción arbitraria fue repelida por los trabajadores, pero a esta hora que estamos en conferencia de prensa, no sabemos cómo se dan los acontecimientos porque, reitero, la empresa ha tumbado la señal de las proveedoras del servicio de telecomunicación que ya mencioné. Así que hacemos un llamado a los trabajadores de la construcción a nivel nacional a declararnos en estado de alerta y frente a cualquier arbitrariedad de Minera Panamá, patrocinada por las autoridades, tendrá una respuesta contundente del Suntra en todo el país. Mientras se desarrollan los acontecimientos que hemos denunciado, los trabajadores de Minera Panamá, específicamente, reitero, están paralizados exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ministro de Trabajo y exigiendo el respeto a las leyes panameñas. A ellos, cuando firman el contrato de trabajo, lo obligan a afiliarse a sindicatos amarillos que no lo representan y que finalmente los trabajadores han dado el paso para librarse
de estos sindicatos que no son más que representantes de la propia empresa. Así que llamamos a la unidad de los trabajadores de la construcción, estamos en alerta frente a cualquier situación que se dé y cualquier tipo de agresión debe ser repelida por los trabajadores como ocurrió ayer, al igual que el resto de Suntra se movilizará frente a un conflicto que se desborde producto de la intransigencia de la empresa minera Panamá. Ahí hay un señor de apellido Gabarrete, ese individuo lo hacemos responsable de lo que ahí pase, porque es la persona que con saña trata a los trabajadores, orquesta todo lo que se está dando, y en ese sentido entonces responsabilizamos directamente a este individuo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos en Minera Panamá. Así que exigimos respeto al derecho de los trabajadores que laboran en Minera Panamá, exigimos que las autoridades jueguen su papel para acabar con esta situación de anarquía que tiene esta empresa en un enclave colonial creado en Donoso, provincia de Colón, y acabar con la persecución que tiene contra los trabajadores y las malas condiciones de trabajo en los que se encuentran. Era lo que queríamos informarle al país y denunciar lo que está ocurriendo en estos momentos en Minera Panamá. El ministro de Trabajo está informado de primera mano de lo que está ocurriendo en Minera Panamá, y esa información se la di yo personalmente. Así que ellos saben lo que está ocurriendo, ellos saben cuál es el incumplimiento de la empresa, pero ellos han permitido que esta empresa haga lo que le da la gana en Panamá. No solo trayendo extranjeros, sino creando sus propias reglas en contra del derecho que existe en este país, que se llama Código de Trabajo y Constitución Política de la República. Esta es una empresa mafiosa que se dedica a irrespetar los derechos de los trabajadores. Así que el ministro de Trabajo sabe lo que está ocurriendo. Yo personalmente he intercambiado con él información durante todos estos días del carnaval, que se dieron todas estas medidas de represalia de la empresa contra los trabajadores. Los trabajadores están cansados de esa actitud de represión y opresión que tiene esta empresa y por eso se han paralizado nuevamente. Reitero, hace 15 días se firmó un acuerdo en el cual el propio ministro de Trabajo estaba allí, y resulta ser que la empresa empezó a votar a los trabajadores que paralizaron la obra reclamando sus derechos. Y eso ha concitado la nueva situación que se da en estos momentos. En estos momentos hay más de 4 funcionarios que diariamente ingresan al centro de trabajo. Porque es obvio, nosotros estamos ahí, pero la autoridad del Ministerio de Trabajo ingresan con nosotros. Por lo que ellos no pueden alegar que ellos no saben o no sabían de lo que estaba ocurriendo. Por un lado está la información que le suministra el secretario general de lo que está ocurriendo, y por otro lado los funcionarios que tienen presente en el mismo lugar. Ellos saben que hay incumplimiento en materia de seguridad, en materia de sanidad. Ellos saben que hay incumplimiento con la hora extra de los trabajadores, que no se les paga correctamente. Ellos saben que cuando los trabajadores ingresan a laborar, firman el contrato y al lado está la afiliación a los sindicatos amarillos. Ellos saben todo lo que se está dando allá, todas las violaciones y todas las denuncias de los trabajadores. Porque cuando los trabajadores se reúnen con nosotros, está la presencia de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Así que los trabajadores han venido denunciando constantemente las distintas violaciones, pero el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada. Así que hoy la acción que han tomado los trabajadores, la legítima acción es en defensa de su derecho y de sus intereses. Y esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto y se dejen pues de estar apoyando a una empresa transnacional en un proyecto multimillonario, que qué es lo que realmente nos va a dejar aquí a los panameños. Aquí se está explotando minerales y se va a llevar una cantidad de millones increíble. ¿Y qué nos deja a los panameños? Dolor, nos deja inseguridad, nos deja una zona devastada, y si los trabajadores que están allí laborando, que debieran beneficiarse de ese proyecto en el plano económico y en el plano de seguridad también, esos beneficios no lo están recibiendo. Así que es la preocupación nuestra y estamos pues en una situación difícil en la medida que se ha cortado prácticamente la comunicación. Allá en ese proyecto ocurre un accidente, ocurre un muerto, ojalá no ocurriese,
¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo los trabajadores se comunican? Entonces, allí hay una situación ahí, incluso penal, que las autoridades debieran investigar. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Un obrero unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un obrero unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un obrero unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un trabajador unido! ¡Jamás será vencido! Frena de eso, noticias.